Soy Nuria Cidoncha, productora de Swing, La vida de un secreto. Una de las propuestas que me hizo el director y me convenció definitivamente para llevar la película adelante era romper moldes. Soy Paula Braginski y interpreto a Judith. Judith ha sido un regalo, y no porque haya sido fácil, sino porque ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido enfrentarme a una experiencia complicada en la que yo he sido consciente del trabajo que suponía como actriz enfrentarse a un papel protagonista y además ser consciente de que detrás de ti o contigo hay todo un equipo. Soy Guille Zabala y he interpretado a Raúl, el novio de Paula. Con el equipo muy bien, porque nos han tratado genial, o sea, siempre han estado pendientes de nosotros y la verdad, o sea, aquí el malo normalmente era Miguel Ángel porque nos daba látigo, porque él quería conseguir unos tonos y de hecho yo pensaba, claro, o sea, llegué un día a pensar que él buscaba ciertos tonos porque es que esta peli tiene que entenderla un amplio rango de personas, gente que no nos puede ver, ¿no? Está pensada para gente ciega, para sordos. Soy Vicente Alcoy y formo parte del equipo inclusivo de Swing, La vida de un secreto. Bueno, mi labor dentro del equipo inclusivo empieza en la preproducción, cuando de repente tengo mi primer gran trabajo, que es ser escuchacuentos. Esto quiere decir que Miguel Ángel me va construyendo la historia a base de contármela, porque realmente yo tengo un secreto, y es que soy una persona invidente. En un segundo paso, lo que hemos hecho es acercar a los equipos profesionales de accesibilidad a todas nuestras reuniones de preproducción para que ellos ya vayan teniendo elementos con los cuales poder contar para cuando llegue el momento de realizar su trabajo. Y como tercer gran paso ya fue el acudir al rodaje de Swing, La vida de un secreto, como parte del equipo. Sobre todo muy, 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 muy adscrito a lo que es sonido para poder seguir esos guiones, los tonos y todo esto. Pero independientemente de eso, lo más chocante fue que lo que queríamos tanto Miguel Ángel como yo era ver cómo, de alguna manera, todos los equipos estos multidisciplinares que hay en un rodaje con tanta tensión, tanto estrés, cómo recibían o percibían a una persona con una discapacidad. Bueno, al principio me supo mal incluso por Miguel Ángel, porque a todo el follón de tener que dirigir la película tenía que estar pendiente de dónde estaba yo, porque es cierto que el primer día, pues, mi mejor compañero fue un árbol. Quiero decir que con tanta prisa y tantos movimientos se iban de un lado a otro, cambiaban el set y al final me quedaba yo siempre solo. Pero bueno, al segundo día todo eso cambió, porque una vez rompimos las barreras estas que existen de comunicación y un poco ya me vieron más y yo también me abrí más al equipo. Nada, uno más, encantado, ha sido magnífico y una gran experiencia, por supuesto. Bueno, pues a mí lo que me pasaba es que sabiendo que estaba Vicente escuchando el texto, tomaba mayor conciencia a la hora de hablar. Dije, vale, que lo entienda Vicente. O sea, eso nunca lo dije, ni tampoco trabajé de... O sea, no lo hice explícito, pero sí que tenía algo ahí interno. En el equipo inclusivo no solo ha habido gente que hemos estado trabajando detrás de las cámaras, sino que ha habido actores también, como es Pablo, es una persona sorda y que habla lengua de signos. Molar, incisiu. Repetir. A mí me pareció increíble el día que vino Pablo a grabar, cómo Miguel Ángel hablaba con él, signando cada indicación para que Pablo se enterase. Con Pablo yo no coincidí en el rodaje, pero lo pude conocer en las pruebas de vestuario y conecté con él. Ojalá hubiera podido tener alguna escena con él, pero bueno, por lo menos pude relacionarme ese día con él. Gracias. La lengua de signos no se va a subtitular. Primero se verá en lengua de signos y luego ya se verá a cualquier actor respondiendo de forma pues que se entienda exactamente lo que estaba diciendo Jordi. A mí el trabajo inclusivo me parece una maravilla. El hecho de que cada uno llevemos un color siempre que nos distingue, porque el subtítulo va a ir de ese color. No sé, ha sido muy bonito, ¿no? Y darte cuenta de otra realidad que normalmente en el audiovisual no se tiene en cuenta y se tiene que tener.
Me llamo Patty Bonet y en Swing interpreto el papel de chica en un swinger. Cuando se me presentó la oportunidad de Swing me pareció algo muy interesante y que creo que da incluso un paso más allá, porque bueno, no aparece mi personaje de chica no es porque está ahí porque es albina y tiene una discapacidad, no, o sea, está ahí porque va a un swinger y va a ligar, ¿sabes? Entonces me pareció muy muy interesante y se diferencia de un poco la mayoría de los proyectos que me vienen por esto, porque a veces va relacionado con la discapacidad y en este caso al menos yo me he sentido que no. Lo que mucha gente no sabe del albinismo es que lo que conlleva es una gran deficiencia visual. Se suele saber lo de la piel, que nos molesta la luz y tal, pero no que vemos muy poquito. Entonces, claro, en muchos proyectos me cogen por la apariencia, ¿no? Por el físico. Y claro, me mandan a hacer algunos actings que, pues yo qué sé, con una jarra tira agua en un vaso, que veas tú a ver yo lo que acierto. Pero claro, la diferencia de Swinney es que en este caso, pues todo el mundo ya es consciente de que a lo mejor, pues tengo esa dificultad visual, entonces si llega un momento que tengo algún problema de lo que sea, te dan una serie de herramientas que como ya saben con quién van a trabajar, eso a mí me da más seguridad y vamos, lo he disfrutado muchísimo más. Soy Nuria San Martín, traductora especializada en accesibilidad audiovisual y en Swing, La vida de un secreto, he trabajado como audiodescriptora para personas ciegas y subtituladora para personas sordas. Normalmente cuando recibimos cualquier encargo para hacer accesible una película, tenemos muy poco margen de tiempo, normalmente es una semana, y recibimos el producto ya terminado, con lo cual hacemos lo que podemos, pero no tenemos información sobre qué intención tenía la película, qué mensaje querían transmitir con la música, por ejemplo. Así que siempre te queda la sensación de que podría ser mucho mejor. Y en el caso de Swing, pues esto ha sido toda una experiencia porque he podido formar parte del proceso de creación de la película desde el principio, con lo cual hay mucho más margen de tiempo para trabajar, tienes todas las herramientas que necesitas para poder transmitir el mensaje que debes transmitir, tienes además el feedback de los usuarios finales porque forman parte también del equipo y el resultado final no solo hace que la experiencia para el usuario sea mejor, sino que yo como profesional me siento mucho más realizada. Creo que es muy importante el hecho de enfocar la accesibilidad ya desde el inicio del proyecto en sí. Alguien dijo que, no sé dónde lo escuché, pero que la accesibilidad es un derecho, no un privilegio, y creo que esa frase resume muy bien lo que tendrían que tener en cuenta todas las producciones audiovisuales de España y, vamos, del mundo entero. Siempre nos olvidamos de alguien, y en este caso se piensa en todos, ¿no? Para que esté accesible a todo el mundo, incluido gente con y sin discapacidad. Entonces me parece muy interesante y ojalá sea el principio de que todas las producciones tomen ejemplo, porque facilitaría el trabajo de mucha gente y el disfrute de mucha gente a la hora de ver las obras audiovisuales.